Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al debate de Andaluz Televisión. Ya saben que esta es la nueva televisión de los malagueños y en el día de hoy, pues como siempre, vamos a intentar analizar todo lo que ha pasado en Málaga y su provincia. Ya saben que esta televisión y esta tertulia pues se va a ver en toda la Costa del Sol, en nuestra televisión de Marbella, Estepona, Ronda y por supuesto aquí en Málaga, capital. Como siempre, si les parece, saludamos lo primero a nuestros tertulianos. Don Enrique Benítez, parlamentario andaluz por la provincia de Málaga. Muy buenas noches y muchas gracias noche. por acompañarnos. Gracias por invitarme. Lino, Rano, eh, Lino Ramos, periodista. Muchísimas gracias de nuevo por eh, acudir al debate de Onda Luz Televisión. Gracias, José María. Yo aprovechando, como hacen los franceses, eh, feliz año. Porque como durante todo el mes de enero se puede felicitar, pues yo también. Sí, sí, es la primera tertulia parte de la... que hacen. Hay franceses hacen otras cosas últimamente. Ah, bueno, aquí nosotros nos vamos a limitar ahí a decir eso, porque la última vez que nos vimos fue el año pasado. Por favor, las cosas privadas, en lo privado. Sí. ¿Eh? Y saludamos también al portavoz de Izquierda Unida y coordinador local también de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, al cual también agradecemos que nos acompañe esta noche aquí en Andaluz Televisión. Pues muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues si les parece, como yo decía, intentamos de las manos de nuestros tertulianos poner luz a todo lo que pasa en la provincia de Málaga. Siempre hacemos un resumen de los temas más importantes, podríamos hablar de multitud de cosas que han pasado en esta Navidad. Pero bueno, como yo creo que ya se nos quedan un poco antiguas, pues si les parece vamos a empezar por lo último, vamos a empezar por la actualidad y vamos a intentar tratar los temas que han pasado en esta última semana. Si hay una noticia que realmente afecta a los ciudadanos de la capital de Málaga es el tema de las tarifas del agua. Hay que decir que se ha convertido sin duda alguna en el tema recurrente, el tema de conversación, y es que han llegado los primeros recibos en los cuales pues, se ha podido ver el cambio que se ha hecho en la forma de eh, medir el gasto el consumo de agua de cada una de las personas hay que decir que antes se medía el consumo en cada una de las viviendas y ahora se ha cambiado a un sistema por bloques por el cual cada una de las viviendas paga en función del número de habitantes aquí se ha creado la polémica sobre todo cuando llegan los primeros recibos a las casas y se ve de que ha habido una serie de subidas hoy el alcalde de la ciudad ha dicho que él no ve alarma social en esta subida sin embargo nos encontramos en que puede haber según decía el alcalde sobre un 26 por ciento de las personas que le han subido el recibo en otros casos y la realidad en la calle es que vemos que a la mayoría de las personas de alguna forma o de otra los recibos le han venido modificados si les parece les doy un primer turno de, de intervención porque estos son los temas que realmente afectan al ciudadano es decir que podemos hablar de muchas cosas que quizás a los periodistas a los políticos pues son cosas importantes pero realmente cuando nos tocan el bolsillo yo creo que, que son temas ahora mismo de primera necesidad y temas importantes empiezo por usted Enrique pues muchas gracias eh, agradezco mi primera invitación a, al debate de Andaluz, que espero que no sea la, la última. Y mi opinión es que la subida del agua ha sido la gota coma el vaso, valga la redundancia, de una serie de subidas de precios que han afectado muy claramente al bolsillo de ciudadanos ya muy castigados por el desempleo, por la bajada de salario por la crisis económica. Eh, la luz ha subido muchísimo en estos últimos tiempos, aunque el otro día el gobierno intentó convencernos de lo contrario, sin, sin conseguirlo. Ha subido el gas natural, eh, sube el precio del combustible. Los salarios se están manteniendo a la baja y eh, eso en el caso de las familias que tienen la suerte de tener un empleo, porque recordemos que en España sigue habiendo 6 millones de desempleados, que fue lo que le dijo Obama a Rajoy en Washington antes de ayer. Con lo cual, la subida del agua ha venido a traición y se ha camuflado desde el, desde el ayuntamiento como una medida para evitar el derroche, pero creo que el ayuntamiento ha sido muy inoportuno con esta subida y además yo creo que no se están dando cuenta de que hay unos hábitos sociales que están cambiando. Eh, en los hogares en los que vive una sola persona, ahora mismo se están convirtiendo los pensionistas en el sostén de muchas familias. Y es posible que en esos hogares en los que hay una sola persona se consuma más agua porque van muchas familias a comer a casa de personas mayores que tienen una pensión y que son en este momento la garantía de muchas personas, jóvenes con niños incluso, de tener una comida caliente diaria. Con lo cual, no es que haya un derroche de agua, sino que hay hogares, muchos hogares, que se han convertido... En el, so ...en el mantenimiento de, de los abuelos... ...que son los presionistas... ...con su hijo incluso con su nieto... ...y eso puede hacer que se esté consumiendo más agua... ...porque eso lo estamos viendo muchos de nosotros... Eh, ...cotidianamente... ...con lo cual creo que el Ayuntamiento... ...se ha equivocado en su planteamiento... ...creo que ellos han, no están al tanto... ...de la realidad social en este país... ...que es una realidad muy cruda para miles de familias... ...y sobre todo han sido muy inoportunos... ...porque han planteado una subida... ...en un momento de enorme crisis económica... ...y cuando miles de familias lo están pasando muy mal... ...y a través de una empresa pública que podía haber esperado y que podía haber hecho un planteamiento mucho más sensato y mucho más cercano a la realidad del consumo del agua y no al que han hecho, que se enmascara como una subida y que parece evidentemente que el ayuntamiento se está financiando a través del consumo de agua, lo cual nos parece una auténtica barbaridad y un despropósito. Estos cambios llegan como siempre a primero de año, lo unimos, como decíamos anteriormente al tema de la luz, temas de, de gas, pero la pregunta que ahora mismo se hacen los ciudadanos es por qué... Este cambio, si no supone que se va a recaudar más, se podría haber dejado como estaba, que es lo que gana la ciudad con medir por ciudadanos en vez de por, por hogares. Dino. Hombre, en teoría uh, no debería de ganar más. En teoría debe costar justo lo que vale el servicio, no debe dar beneficios. Eso es lo que dice la teoría. La práctica, pues habrá que esperar a ver en qué, en qué queda. Yo en esto tengo que confesar dos cosas. Una, debo ser de los poco afortunados que he pagado menos, y lo reconozco públicamente. Es verdad que estoy mirando el recibo porque, digo, aquí en algún lado tiene que estar la trampa, o a lo mejor es que este mes dio la casualidad que bajamos también la presión de la casa para gastar menos ante lo que se nos podía venir encima. Pero uh, yo en un principio pensaba que esto era una campaña de censo encubierta. Con sinceridad pensaba, digo, qué bien lo han hecho. Digo, van a conseguir que mucha gente de población flotante que está pues, de cualquier municipio que haya venido a Málaga eh, se dé de alta en el censo, y eso tiene sus repercusiones, y va a venir muy bien a la, a la ciudad en un censo más alto. Y mi sorpresa está, está siendo que no veo que vayan por ahí los tiros. Es verdad que en algunos casos sí es cierto que se ha notado un aumento de, del censo de la población, pero no creo que vaya por ahí el, el argumento principal del ayuntamiento. Luego hay otra cosa que he echa en falta. Yo me imagino que cualquier empresa, cuando va a hacer eh, un desarrollo y más de estas características, una simulación la tendrá que hacer. Aquí a nadie se le ocurrió hacer una simulación de lo que podía venir, porque eh, coincido con Enrique plenamente en eso. Hay muchas casas. ...porque partiendo del criterio que seguramente este sea el reparto más justo... ...es decir, número de habitantes por vivienda, eh, así se hace el, el reparto del consumo... ...también es verdad que ahora mismo hay mucha gente que parece que se le está castigando... ...o sea, mucha gente, hay muchas casas donde vive a lo mejor el par de, de jubilados... ...o el jubilado solo, el pensionista, al que se le va a caer el sombrajo... ...a poquito limpio que sea y a poquito a veces que vaya al cuarto de baño... Eh, ...los consumos, y después si que podemos entrar en ese dato también... Eh, que digan lo de 112 cuando resulta que el propio Instituto Nacional de Estadística habla de 142 litros, la media normal de gasto para un ciudadano, pues algo está fallando también ahí. Yo de verdad no entiendo a qué viene este, este cambio uh, y, hombre, también la sorpresa del alcalde me llama más la atención. O no lee los periódicos o es que vive en otro sitio. Lo cierto es que hay multitud de datos, podemos escuchar datos por una parte, por otra parte. La realidad es que al final el ciudadano lo que mira es el recibo. Y eso es lo que, lo que vamos a ver al final al fin y al cabo cada uno de los, de los malagueños. Hay que decir que solo es en Sevilla y en Málaga, los dos sitios de Andalucía donde se está tarificando de esta forma. Eduardo, su opinión. Bien, la opinión mía y lo que ha sido la opinión de Izquierda Unida. El consumo del agua ya antes, en la anterior tarifa, se tarifaba por bloques. Eh, con ello se pretendía que hubiera una progresividad y fomentar un consumo más responsable y evitar los derroches. Estos bloques se aplicaban por vivienda, sin tener en cuenta el número de habitantes en la vivienda. La opinión nuestra de Izquierda Unida, compartida por asociaciones ecologistas, por asociaciones de consumidores, por asociaciones vecinales, por un amplio espectro de asociaciones sociales, es que es más justo el que se haga una tarificación teniendo en cuenta el número de habitantes por vivienda. ¿Por qué? Porque con esto se consigue precisamente acentuar lo mismo el que haya un consumo más responsable y haya menos derroche. El problema ha venido cuando no solo se ha cambiado la tarificación para tener en cuenta el número de habitantes en cada vivienda, sino que de forma solapada, de forma no publicitada, se ha cambiado los tramos en los que se basaba los precios de ese agua. Es decir, si antes el primer tramo el más barato eran 5 metros cúbicos por vivienda, ahora el primer tramo por habitante, en este caso, es de 2 metros cúbicos. Este hecho es muy importante, porque si tenemos en cuenta que EMASA dice que el consumo medio por habitante son 112 litros por persona y día, eh, es cierto que otros organismos hablan de 140 y tantos litros y además la media en España es muy superior. Pero tengamos en cuenta el cálculo de masa, de la propia masa, que son esos 112 litros eh, por persona y día. Eso significa que en el tramo más pequeño, 2 metros cúbicos al mes, son 66 litros por persona y día. Es decir, casi la mitad de ese consumo medio que dice masa, que puede ser incluso superior. Por tanto, es casi imposible... ...consumir por debajo de esos 66 litros por persona y día... ...tengamos en cuenta, y hay una pestaña en la propia página de masa... ...donde se puede entrar, en eh, que habla sobre el consumo responsable... ...y nos informa de lo que se gasta en una ducha, en un lavado de dientes... ...en un lavado de plato, en un lavavajillas, en una lavadora... ...dependiendo de si está llena, tal... ...vemos que por ejemplo una ducha... Puede gastar 75 litros, una ducha al día de una persona, yo creo que es normal que nos duchemos al día una vez, ¿no? Pues ya se estaría por encima de ese consumo. Si admitiéramos ese consumo de, de masa de 112 litros por persona y día en una familia de tres personas, son 336 litros al, eh, al día. Ya está por encima de esos tres metros cúbicos. O sea, nos iríamos directamente al tercer tramo. De esta manera se está perjudicando muy seriamente, yo estoy de acuerdo, el consumo, teniendo en cuenta el número de habitantes, no tendría por qué ser más caro, no tendría por qué recaudar más en masa, podría recaudar lo mismo y distribuirlo de una manera más equitativa, más justa. Pero haciéndolo de esta, de esta forma, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que se va a perjudicar muy seriamente a viviendas hogares donde está censada una sola persona, donde están censadas dos personas y donde están censadas tres personas. Además con los condicionantes sociales a los que hacía alusión Enrique y que estoy plenamente de acuerdo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 60% de los hogares en Málaga viven de una a tres personas o están censadas de una a tres personas. Por lo tanto, va a perjudicar a la gran mayoría de la población. Y lo peor es que se ha hecho de una forma muy poco transparente. Se ha creado una polémica importante. Hay que decir que, que los ciudadanos pues se preguntan el, el porqué de este cambio. Y a lo largo de, del tiempo lo que se ha venido diciendo y lo que ha venido diciendo la empresa es que se va a valorar al final de año lo que se ingresa. Y que se corregirá. Un tema que, que burocráticamente resulta algo complicado porque ¿qué se va a hacer? ¿Que se va a devolver después el dinero? ¿Se va a corregir como dicen? ¿Se corregirá cada seis meses? A mí me sorprende que ya hay que esperar al final de año porque con la primera tanda de recibo ya pueden ya pueden calcular y ver delante en sus pantallas si la facturación es superior a la última de recibo del año antes de aplicar la nueva tarificación. Con lo cual, EMASA ahora mismo ya tiene pruebas suficientes para saber si va a facturar más. O si va a facturar menos. Lo tienen clarísimo. Y lo que todos sospechamos es que va a facturar más, que como decía Lino, el servicio de suministro de agua no está para obtener grandes beneficios. Por suerte, en Masa, si es más, así que siendo una empresa municipal, que también lo tenemos que reconocer, y en Málaga tenemos esa suerte, pero ya que tenemos esa ventaja en Málaga de que sea una empresa municipal que está sujeta a los controles de la oposición y que puede tomar decisiones de manera más rápida y con perspectiva más social, yo no entiendo, el personal no entiende que haya que esperar a final de año cuando ya hayan recogido el dinero para rectificar si le, se demuestra que la decisión es una decisión que está perjudicando los intereses de los ciudadanos. ¿Creen ustedes que se está todavía a tiempo de rectificar? Sí, es que yo, hay una cosa que me preocupa más y es que si ya desde el momento que se aplica la tarifa nueva ya estás pensando que vas a tener que modificarla, es que se ha metido la pata desde el principio. O sea, yo esa es la conclusión final a la que llego también. Porque si ya están pensando en hacer ajustes trimestrales, semestrales o anuales bueno, vuelvo a lo del simulador de antes ¿y por qué no lo han probado antes? ¿por qué no han hecho una no sé si esto se podrá hacer con una hoja de Excel, pero vamos, que podrían haberlo hecho sí, antes, sí, sí. porque claro, además, no, claro quería que un comentario de que estamos eh, mira, cuando, cuando va a subir el catastro, los ayuntamientos están al tanto porque tienen que bajar los tipos, porque saben que con los nuevos valores catastrales, si le siguen aplicando los tipos que había antes, se dispara muchísimo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era delegado de obras públicas, que algún ayuntamiento que le avisé oye, corrige los tipos que te va a pegar un subidón el alcalde se despistó y, claro, día, en cuanto se aplicó el nuevo bloque catastral, tenía todo el municipio allí protestando con, con pancarta. Las simulaciones se hacen y no hay que tener un programa de la NASA, como decía Eduardo, con una hoja de cálculo Excel, tú sabes perfectamente lo que tiene. Y EMASA ahora mismo es consciente plenamente de si ha facturado más o ha facturado menos, con lo cual no tienen que tardar un año en rectificar si se demuestra que, que están. Asaltando al bolsillo de los ciudadanos y, sobre todo, afectando a las personas mayores que viven solas, que es uno de los grandes temas de, de, de esta cuestión. Sí, porque hay una cosa que quería limitar ya, o sea, para, para rematar. Eh, cuando antes decía eh, Eduardo, un poco, eh, ¿a qué nos da derecho esa cantidad de litros de agua? Hombre, si nos tenemos que plantear a estas alturas de vida quitarnos una ducha, de verdad que esto está peor de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Y es que parece que por ahí pueden ir los tiros. De esta forma, sí parece claro que, que la situación actual y económica en la que nos encontramos, lo que hablábamos antes de que sí. hay muchas personas que acuden a casa de familiares, que todo esto, hace que este tema sea más sensible que nunca, porque quizás en otras circunstancias. A lo mejor eh, las personas no nos plantearíamos tanto claro. lo que es este gasto, es que pero hay bien. que pensar que hay gente que ahora mismo no tiene ni para pagar la luz, ni el agua, ni todo esto, y son bienes de, de primera necesidad y terminamos con eso. ¿verdad? De primerísima necesidad. Estamos viviendo una situación de grave pobreza de la población, no lo decimos nosotros, lo dice Cáritas, en torno a un 20 o un 26%, depende de dónde se viva, siendo los menores el colectivo más desfavorecido. Estamos viviendo una situación de pobreza energética, que gente no puede pagar la luz. Y eso en este clima, que aquí tenemos la suerte de disfrutar, pues lo notamos menos, pero en otras latitudes es mucho más grave. Y lo más grave para esto de mí, para mí, es las mentiras con las que se ha puesto en marcha. La primera mentira era, ya lo decíamos, aprovechar la tarificación por número de habitantes para meter una subida encubierta. Lo segundo, me referiré a lo de dentro de un año ya veremos si corregimos o no. Y casualmente dentro de un año estaremos en puerta de elecciones municipales. Casualidad, yo creo que no. Y lo tercero, y que se oculta a la ciudadanía. Aquí hay una verdadera razón de fondo. Hace años que Masa, que es una empresa rentable económicamente, es una empresa, y yo que soy oposición lo digo, que es referente en muchas cosas para otras empresas públicas y privadas de agua, tiene un grave desequilibrio en sus cuentas. Un grave desequilibrio ocasionado porque en su día el ayuntamiento le cobró un cano por el, la concesión de las redes de abastecimiento, que siempre se habían considerado de masa, pero en el año 2009 se dejaron de considerar de masa para considerar las municipales, ¿por qué? Porque el ayuntamiento no podía acceder a financiación, empezaron a ver las primeras restricciones a la, al tope de endeudamiento de los, de los ayuntamientos y dijo, no, las redes son mías, la concesión te va a costar 75 millones de euros, tú te endeudas y eso nos está costando, le está costando de masa. 12 millones de euros cada año para pagar esos créditos que tuvo que pedir para financiar al ayuntamiento y para financiar no gastos en la infraestructura hidráulica, sino para pagar gastos corrientes, para pagar otros tipos de gastos. Y esta es la verdadera razón de la subida encubierta de la tarifa del agua. Bueno, pues si les parece seguimos hablando de temas económicos, seguimos hablando de temas relacionados con la crisis. Y yo destacaba una, una noticia que se ha dado esta semana que creo que es una buena noticia y estamos también todos muy sensibilizados con el tema de los universitarios. Ya saben ustedes que Málaga es una ciudad universitaria en la cual hay multitud de problemas por parte de la comunidad universitaria para poder asumir el pago de las matrículas, para poder seguir hacia adelante porque ya saben ustedes todo el recorte que ha habido en el tema de becas y todo eso. En este mar de noticias negras que en el que nos encontramos, pues se publicaba en los periódicos esta semana que la UMA va a permitir a los alumnos que se puedan examinar pese a que todavía no hayan pagado la matrícula. Hay que decir que se está en una situación que es complicada de explicar porque hay personas que han solicitado matrícula por un lado, hay personas que, que están pendientes de que se les respondan y bueno, ante esta situación, pues hay personas que todavía no han podido pagar o no han decidido no pagar. Pero vamos, yo creo que también es un tema importante el que se haya tomado esta medida y después habrá tiempo. De aclarar si finalmente estas personas pueden seguir con sus estudios o no, pero sí parece claro que, que es una medida, por lo menos desde mi punto de vista, razonable. ¿Me usted Enrique? Bueno, yo creo que la decisión del, P del Partido Popular de subir la matrícula es una decisión muy torpe. Si no hay trabajo para la gente joven y encima obstaculiza que sigan estudiando, pues entonces, ¿qué hacemos con la gente joven de este país? ...¿lo mandamos al extranjero y además les quitamos los derechos sanitarios a los que se le ocurra irse al extranjero a aprender inglés o a buscar empleo. Es que parece que el Partido Popular tiene una manía especial contra los jóvenes españoles que lo que tienen ganas de formarse y de prepararse para tener un empleo, tener la misma vida que hemos tenido nosotros las personas de nuestra generación que estamos ahora mismo aquí sentadas. Entonces, primera torpeza obstaculizar que nuestros jóvenes se sigan formando en un momento en el que no hay empleo, que es algo eh, que nadie entiende. ¿Qué pasa además con la universidad? Las universidades tienen que tener una masa crítica de alumnos porque la Universidad de Málaga no se puede sostener con 10.000 estudiantes, tiene que mantenerse ...por encima de 30.000... ...ha llegado a tener un tope de casi 40.000... ...ahora está en 35.000 si no recuerdo mal... ...pero es que necesita tener... ...una masa crítica de alumnado... ...para ser una, una, una universidad que siga ofreciendo... ...pues las titulaciones que ofrece... ...que ha hecho inteligentemente la Universidad de Málaga... ...cuya rectora además ha sido muy belicosa... ...con las decisiones del Ministro de Educación... ...y de los Ministros de Economía y de Hacienda... ...pues facilitar... ...la permanencia de los alumnos en, en la universidad a través de medidas como esta, que nos parece interesante. Creo que, creo que hay que hacer más cosas para que la gente joven esté más cualificada y, sobre todo, creo que hay que facilitar que en un momento en el que no se crea empleo, pues la gente pueda seguir estudiando para que, por lo menos, en esta etapa de crisis económica, si son capaces de conseguir un título, siempre va a ser mejor que si no lo tienen. Con lo cual, estamos desde el PSOE claramente a favor de estas medidas y lo que no tenía que haber ocurrido nunca es que se hubiese producido esa subida de las tasas universitarias. Porque expulsar a los jóvenes de la educación cuando ya se les ha expulsado del mercado de trabajo es un auténtico suicidio para este país y una torpeza política de consecuencias muy graves para la juventud. Hay que decir que entre los datos que se han ofrecido pues se dice que son sobre 20.000 los estudiantes que han pedido becas, de ellos hay 2.000, sobre 2.500 que se les ha sido denegada la beca directamente y después hay un número de personas que han solicitado becas y que al final tampoco han rellenado los formularios para, para completarlos. Lo que habría que diferenciar de estas personas que ahí hay muchos casos, es decir, hay problemáticas distintas. Lo que sí parece claro es que hay que apoyar a las personas que tienen esa voluntad de estudiar y que realmente no pueden, frente también a esa posible picaresca que se denuncia de algunas personas. Dino. Lo que pasa es que la picaresca va también un poco de manera inherente con este con este asunto. Yo lo he hecho en mi época de estudiante, retrasar todo lo que podía el pago porque bueno, dinero que lo tenía mi padre en, en la casa y no tenía que soltarlo, pero vamos, al final había que pagar si no tenía la beca y si la tenía, pues, pues bienvenida sea. De todas maneras, estamos hablando de 2.600 estudiantes de los cuales eh, todavía no se sabe cuántos son por eh, asuntos académicos y cuáles son por asuntos económicos. Los que los sean por asuntos académicos, más o menos lo va a tener fácil. Eh, con, lo digo más que nada por lo del cinco y medio famoso, lo van a tener fácil el acceso porque ese fondo que tiene establecido la UMA con la Junta de Andalucía va a poder cubrir seguramente. Donde lo van a tener más complicado es el que le han tirado para atrás la beca por asuntos económicos. Pero, ¿qué ocurre con esto? Que es que con esta modificación que ha habido este año, hasta el mes de marzo o mes de abril, no van a saber los estudiantes si tienen la beca del Ministerio. ¿Qué hacemos mientras tanto? Es que ese es el gran problema ahora mismo, o sea, yo me pongo en el pellejo de Adelaida de, de la calle y lo primero que pienso, claro, yo tengo que seguir pagando nóminas y tengo que seguir pagando los gastos corrientes, pero ¿cómo dejo a esta gente que hasta el mes de marzo, abril, no van a saber si tienen beca o no tienen beca? Complicado. Y a lo mejor esto ha sido un paso al frente y de decir, mira, vamos a hacer eh, lo, que, lo que creo que además es justo hacer, o sea, es darles esa, esa oportunidad. Cierto que como sea por problemas económicos, o sea, porque hayan superado las tasas, eh, los índices económicos para la obtención de la beca, lo van a tener más que complicado, porque para eso estas ayudas creo que están establecidas entre 700 y 2.000 euros en el mejor de los casos. En algunos no van a poder hacer frente al pago de la, de, de la matrícula al completo. Pero bueno, es una ayuda, por supuesto. Y bienvenida sea cualquier movimiento que se haga en favor de esos estudiantes, que es lo que dice Enrique, ¿qué hacemos si no con esta gente? Que desgraciadamente no encuentran trabajo, que tienen ganas de formarse y si no tienen ganas, mejor que estén ahí que no en otra cosa. ¿Qué hacemos con ellos? Algo habrá que hacer y la universidad no parece que sea mala, mala salida. Hay que decir que el criterio que se, hace, que se ha seguido ahora mismo es de facilitar que puedan hacer los exámenes todas aquellas personas que hayan pedido la ayuda al estudio. Nueva, que hay que decir que se ha facilitado por parte de la Junta de Andalucía en 650.000 euros y sobre 200.000 euros por parte de la UMA. Y bueno, esperemos que entre una cosa y otra. ...pues la mayoría de la gente al menos puede salir adelante, Eduardo. ¿no? Pues yo creo también que es una medida la de la UMA aplaudir... ...porque el, el recorte en las becas es, aparte de un recorte económico... ...que viene a desfavorecer a una gran cantidad de jóvenes... ...es a nuestro juicio un paso atrás muy importante en lo que ha sido el sistema educativo y el universitario y el sistema de becas, pues un mecanismo de cierta redistribución de la renta en las últimas décadas que ha permitido o permitió a partir de, de hace algunas décadas pues más movilidad social eh, vertical, es decir, que se pudieran, para entendernos, los hijos de los trabajadores pues acceder a estudios universitarios y a profesiones que antes le estaban vedadas por no tener capacidad económica para acceder a ella. Desde ese punto de vista es una regresión muy importante que otras administraciones están intentando de paliar. Y yo destacaría aquí cómo desde la Junta de Andalucía no solo se hace esa aportación a la que tú hacías alusión, sino también el gobierno bipartito. Dentro de, de ese uh, recorte de, de las becas, ese aumento también de las tasas aprobadas por el gobierno central, se fue al mínimo legal permisible que, que podía siendo ahora las tasas universitarias en Andalucía más bajas que en otras comunidades. Destacaría también ejemplos como en algunos ayuntamientos, el primero fue el de Alameda. ...gobernado por Izquierda Unida, que fue noticia nacional... ...se decidió becar a aquellos estudiantes... ...que por el motivo del recorte... ...pues no hubieran podido acceder a esa, a esa beca... ...recordemos, hay que recordar... ...que con este recorte, que el ministro Huertz dice... ...que es un recorte académico... ...y que las personas con una alta nota... ...no iban a tener problemas... ...hay que recordar... ...que las personas que estén por debajo del 5,5... Pues, si tienen recursos, sus padres no tendrán problemas, pero si no lo tienen, sí tendrán problemas. Y también es de aplaudir, en este caso, que la UMA haya dado un paso al frente, de forma valiente también, para asumir un poco una medida que viene a paliar, en cierto modo, hasta un punto de las medidas de sus posibilidades, el que no se vean expulsados de los estudios universitarios, pues muchos estudiantes por este motivo. Bueno, pues estaremos pendientes del tema. Hay que decir que de aquí quería apuntar algo, Lino. Sí, yo quiero aprovechar que está aquí Enrique y aprovechando también que está, vamos, bueno, eh, un compañero de gobierno de, de la Junta de Andalucía, hombre, para hacerles un tironcillo de orejas. Eh, a la Universidad de Málaga se le deben 140 millones de euros. Es una pasta. Tampoco coincido con esas apreciaciones que se hacen desde la oposición de estos dos señores, cuando dicen: Hombre, si ese dinero se destinase a las becas, es que ese dinero ya es finalista y seguro que tiene ya un objetivo claro, que seguro que es pago a proveedores, pago de proyectos, pago de investigaciones, pago de un montón de cosas. Lo cual no es óbice para que a ver si alguna vez alguna institución, empezando por la Junta, se ponen al corriente con la Universidad de Málaga. ...o con todas las universidades... Ayer se reunió la presidenta, ¿no?... ...con los rectores de la Universidad de Andalucía... ...y se trazó una hoja de ruta... ...para hacer un plan de pago, ...para ponerse al día... ...que el, también es una buena noticia... Y, ...y estoy de acuerdo contigo... ...pero bueno, parece que las cosas van por buen camino... ...también con, con ese tema... ¿No? Lo, pero, bueno, perteneciendo a Izquierda Unida... ...que efectivamente es socio del gobierno <laughs> del PSOE... ...aunque mi cargo sea en el ayuntamiento... Yo no puedo dejar de estar de acuerdo con Lino, que la Junta debe ese claro. dinero a la universidad que lo pague. Es necesario. Habrá que, en la medida de lo posible, pues marcar esas prioridades. Estaremos aquí vigilantes para ver que la Junta de Andalucía cumpla por un lado y también para ver qué pasa finalmente con todo este problema. Porque ahora mismo lo que se ha hecho es aplazar el tema, dejar que se examinen en el mes de febrero, pero que hasta que no se sepa realmente cuál es el resultado de esas becas primero del Ministerio y todo esto, no vamos a saber la magnitud de, del problema. Si les parece vamos a hacer nuestra habitual pausa para la publicidad y en unos instantes pues vamos a hablar de muchos temas de aquí de Málaga, podemos hablar del pasado sábado que finalmente pues inauguró el Panteón de la Memoria Histórica y si les parece pues este es el, primer, el siguiente tema que vamos a tratar. Volvemos en unos instantes aquí en el debate de Ondaluz Televisión.